distancia social. ¿Cómo llevar estos nuevos códigos sociales psicológicamente que desnaturalizan algo que podría ser de otra manera y lo altera? Le saca un sentido ilógico al que estamos acostumbrados a que suceda. Pero en tiempos de coronavirus hay que poner cierta distancia de esta costumbre del día a día en Cuba. Besamos cuando salimos, cuando entramos, cuando encontramos un familiar, a un amigo, al amigo de ese amigo que lo acompaña, a mi vecino que hace días no lo veo, a la abuelita de la madre de mi compañerito de colegio, a mi enfermera, a mi esposo, a mi hijo, a mi pareja, a mi suegra, aunque ni me trague. Y así a todos, saludos con besos, abrazos y apretones de mano. Hay que parar. Hay que parar. Al momento de dar un beso hay que tener en cuenta que la otra persona puede tener pequeñas heridas en el interior de la boca o en los labios, lo que permitiría un contacto directo con la sangre de esa persona. De ahí que muchas de las enfermedades que únicamente se transmiten por contacto con sangre contaminada puedan pasar de un individuo a otro al momento de besarlo. Los besos, este líquido transparente, fluido y ligeramente ácido, está compuesto por agua, sales minerales y enzimas que facilitan la digestión. También posee sustancias antisépticas que impiden la invasión de gérmenes que se encuentran en el ambiente y en la comida. Lo que sucede es que muchas veces esas partículas limpiadoras no son suficientes para aislar todos los microorganismos y, como tiene un pH neutro, se convierte en un medio bien nutritivo para el crecimiento de diversos virus y bacterias. Además, hay gérmenes que son resistentes a todo tipo de barreras fisiológicas. Aunque es difícil, particularmente en un país como Cuba, en el que estamos acostumbrados a darnos besos y abrazos y estrechones de manos, hay que extremar precauciones y tocarse lo menos posible. Eso no quiere decir que tenemos que saludarnos con preocupación y tristeza. Podemos hacerlo manteniendo la distancia social, extremar precauciones y al mismo tiempo mostrar alegría y afecto.